se gana, ¿no? Y hay que dar la posibilidad a otras personas para que también hagan experiencia. De repente muchas veces te A ver, por eso piden. lo digo, pero no, si no, si este no, si no, si hay mucho menos la gente también. Sí. Y lo que pasa es que ahí tenemos un senador, ¿no? Sí. Está el senador Caja, y cuida mucho por el tema de que está él ahí, bueno, la otra gente que también está ahí también es importante. Y ahora en una parte se renunció de la vuelta, renunció el chico por el tema de que no hay baños, no tenemos agua ¿Sí? potable. Ah, lo tienen. Arrendaron todos los locales, hasta los baños de los conserjes. Y dejaron a la gente sin agua potable y sin baño y no pueden trabajar así tampoco. ¿Es el problema? Sí, Sí. estamos preocupados. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? A don Pedro. Sí. ¿Quién más está ahí? Dos, tres personas conectadas. Si me pueden escribir en el chat los nombres. La semana pasada vinieron tres compañeros. Vinieron Silvia, Viene ahora de Patricia y Ruth. Ruth, una compañera que se integra este año. Que había estado en el colegio antes, pero después se congeló, parece. Ya, espera un poquito, Carlos, porque se conecten tus compañeros, que hay poquitos conectados. Seguramente deben haber tres o cuatro que vienen viajando, deben estar por llegar. Sí, y sirve que, claro, viene ella, llega un poquito más tarde, seguramente por motivos de trabajo. Y Patricia igual llega tarde porque trabaja, creo que en el hospital, si no me equivoco. Chico, el tema de. Ahí está, don Ariel. ¿Cómo está, don Ariel? El tema de hoy día es la continuidad de lo que estábamos trabajando en la estadística. Ahí voy a ver la opción, la forma, Carlos, don Pedro, don Ariel, de cómo voy a evaluar de alguna u otra forma la función cuadrática. La verdad es que se vi bastante complicada. Varios compañeros, Carlito, don Pedro, Ariel, varios compañeros con el tema de la función cuadrática, aunque es bastante útil. El tema de la raíz, los signos, las potencias, por ahí hay mucha combinatoria de operaciones y hay. Hubieron algunas complicaciones, entonces miré mi priorización curricular para tercero y cuarto. Y el año pasado trabajamos estadística, pero así muy por encima. Análisis de gráficos, cierta información, datos más relevantes. Vimos un poquito de probabilidad, pero este año ya va más asociado a la construcción. Yo creo que la actividad va a ser por ahí crear una encuesta, aplicar esa encuesta a unas 10 personas. Y los resultados que ustedes obtengan, irlos clasificando, si es que una variable cualitativa la que investigaron o cuantitativa, de todo el grupo que ustedes investigaron, cuál sería la población de estudio. Por ahí. De cualidades. Claro, ¿sí? Cuantitativo el número. Claro, pero existen, eso es lo que me voy a decir, que existen tipos de variables, claro, cuantitativa y cualitativa, pero esas también se clasifican de acuerdo al tipo de cuantitativa que sean, porque hay unas que son solamente números. Y otras que son con decimales. ¿Sí? Y ahí vamos a ir dando las características para después crear alguna actividad. Don Rodrigo Donoso, ¿cómo está? Claro, lo mismo que hizo don Pedro, el año pasado era un poquito más fácil, pero es por cosas obvias, este era primero y segundo, un poquito de nivelación, ¿cierto? Conocerlo un poquito, pero este año ya tiene que ser un poquito más cositas que sirvan. Esta estadística para la vida que dice, ¿cierto? Como título. Si sí, estadística de la vida de hoy es bien funcional, sirve bastante, me enseña también a poder leer encuestas, leer gráficos, interpretar información, que muchas veces nosotros leemos sin tener una base, sin tener idea qué significa cada uno de los conceptos que estamos leyendo. Vamos a esperar un minutito y comenzamos. Bueno, en la pizarra. El reflejo como que molesta un poquito atrás, pero vamos a.
Son las dos luces juntas. No estaba viendo si es que se podía cancelar una de las dos luces porque se ve en el reflejo de la pizarra. Bueno. Les digo, yo les voy a leer un poquito. Quiero que escuchen, que con atención, que pongan nota, que vayan tomando nota de algunas cositas sobre lo que vimos en la clase anterior, que era estadística para la vida de hoy, ¿cierto? Dijimos que una muestra, ¿cierto?, es una parte. Sí, adelante. Gracias, Ruth, ¿cómo estás? Nosotros estábamos comenzando con lo de la clase anterior. ¿Tú vas, cierto? Adelante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dónde paso? Ah, aquí está el... Ya, ahí está la señora Silvia también conectada. Marta, Rodrigo, Don Pedro, 5, 6, 7 estudiantes serían. Ya, estábamos hablando, Ruth, recién, de que la estadística, ¿cierto?, nos sirve para poder inferir, ¿cierto?, información, para poder hacer investigación y en base a la investigación tener alguna, levantar hipótesis. Y una vez que nosotros levantamos hipótesis, investigamos y después podemos dar ya una parte más, de obtener información ya o conclusiones más duras, con una base que nos pueda, que sea, ¿cómo les puedo decir?, de confianza, ¿sí? Una base que tenga un sustento teórico en base a la recolección de datos. Nosotros dijimos, Carlos, que en la clase anterior no podíamos investigar, hacer una investigación sobre todas las personas de la novena región. Por ende, ¿qué es lo que hacíamos? Trabajábamos con un grupo más reducido, ¿cierto? Y ese grupo más reducido tenía que tener cualidades de acuerdo a lo que yo iba a investigar. Si, por ejemplo, yo iba a investigar el nivel de estudio de los habitantes de la comuna de Temuco, tendría que investigar un colegio, ¿cierto? Podría elegir un colegio. Y mi muestra serían el colegio tanto y la población serían todos los colegios de Temuco, ¿sí? Entonces yo elijo un grupo con ciertas características de una población que es mi universo. Es todo lo más grande donde se van a entregar los resultados. Dimos el ejemplo, si yo, por ejemplo, investigo la bebida Coca-Cola, mi población serían todas las bebidas Coca-Cola, ¿cierto? Todas, en todos los tamaños me refiero, ¿sí? Y si yo, por ejemplo, investigo las bebidas de color naranjo, investigaría solamente a la Fanta y a la Crush, y mi población también serían todas las bebidas. ¿Qué le vamos a investigar a esas bebidas? Pueden ser variables de tipo cualitativo y cuantitativo. Pensemos todo en este ejemplo, chicos, en el caso de las bebidas, las bebidas de color naranjo. Pensemos en la Crush y la Fanta. Bueno, ¿qué podríamos preguntarle a las bebidas, cierto? ¿O qué investigación podríamos hacer que sea de tipo cualitativa de las bebidas? Fanta. El gusto. Perfecto, ¿cierto? ¿Cómo sería la respuesta con respecto al gusto? ¿Cuál es más dulce que otra? Claro, ¿cierto? El nivel de azúcar que tienen. También podríamos investigar el tamaño de las bebidas, ¿cierto? Este viene en envase express, 237. Después tenemos esa como de la botella antigua de vidrio, que son de 350. Después la latita mediana, la de 591, la de un litro, litro y medio, dos, tres litros, ¿cierto? Podría investigar. Esa ya sería una variable cualitativa. Tamaño, ¿cierto? Porque es una cualidad. Y dijimos que cuando era cuantitativo, una cantidad. Y ahí podríamos, miren, ahí en la cantidad de centímetros cúbicos que trae la bebida, ahí nosotros podríamos investigar una cuantitativa. Hablar de 237 cc, 591 cc. Esa sería cuantitativa. ¿Sí? Por ejemplo, acá me dicen el calor. Ah, el color, perdón, yo leí mal, el color, claro. El color de las bebidas, si analizamos todas las bebidas, también podríamos hacer una investigación de tipo cuantitativo. ¿Sí? Pero tendríamos que ir para ver el color, tendríamos que preguntar a las personas, ¿cuál es el color de bebida más consumido en tu casa? Y nosotros no dejando abierta la posibilidad, recuerden que si dejamos preguntas muy abiertas, se van a ramificar la investigación, nos van a dar respuesta, ah, no, yo tomo una que es rosadita, no, yo tomo una que es blanca, una amarillita, una media café, una naranja, una transparente. Nosotros tenemos que ser los que creamos las preguntas y las preguntas tienen que ser bien acotadas. Si yo voy a hablar de colores de bebida, la investigación, un ítem de las preguntas dirá, ¿cuál es el color de bebida que consumes en tu casa? Y no tienen que ser preguntas abiertas. Tienen que ser preguntas dirigidas, que se le doy la opción, para que ellos elijan. Naranja,
negra, entre paréntesis Coca-Cola, entre paréntesis Fanta, no sé, pero colocamos del color del agua, o no sé, o transparente, no sé cómo se llamará, la spray, y podemos colocar unas otras. Otras tomando en cuenta la amarilla que es la PAP, ¿cierto? Tomando estas que son la Bills, la PAP, la Ken, todo eso. ¿Qué otro tipo, chicos? ¿Qué otra variable se les ocurre a ustedes? Busquemos primero una variable y de esa variable sacamos la muestra y después vemos cuál es la población. A ver, cualquier variable, la que ustedes piensen que sea de tipo cualitativo. Cualquiera. Cualitativa, ¿Sí? cuantitativa y cualitativa. Sí, la cualitativa de cualidad y la Sí. cuantitativa de cantidad, pero una variable cualitativa, nómbreme alguna. La clasificación. ¿De qué? La clasificación. ¿Siguiendo con las bebidas? Ah, ¿Ya? ¿seguimos con la bebida o seguimos Un otro con ejemplo, distinto a las bebidas. la? Dejemos de lado las bebidas, investiguemos otro tema. Oye, es el azúcar. Pero eso, quiero poner todo. Claro, pero Ya, pero dejando de preguntarle a las bebidas, dejando de que las bebidas sean nuestra muestra, elijamos otra muestra. lo que podemos hacer en el colegio, la cantidad de alumnos, la edad de Ya, las edades, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros podríamos preguntar las edades de los estudiantes del colegio SECAP. Sería una variable cuantitativa, ¿cierto? pero ahí podemos buscar los rasgos de cada uno. Para estar cualitativa, si uno es rubio, el otro tiene ojos azules, ojos verdes, ojos marrones. Ya, ¿y cómo tendría que ser? Entonces la idea ya de la cualitativa y cuantitativa está súper bien, ¿cierto? Ya no hay dudas. Cualidad y cuantitativa. Cualidad y Cualidad y cantidad. cantidad. Y cantidad. Cualidad y cantidad. Claro, pero a lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratar de crear preguntas no abiertas, no dejándole la posibilidad de que ellos respondan lo que ellos quieran, sino que acotando nosotros la respuesta, dándole tres, cuatro opciones. Después, más adelante, van a entender por qué. Cuando se ordena la información, uno después tiene que hacer gráficos de barras, circulares, y eso lo hace un programa. Yo les voy a enseñar después a ocupar un programa de Excel donde uno solamente hace el vaciado de información. Aquí lo más difícil, Ruth, es hacer la encuesta. Porque la encuesta tiene que haber una buena elaboración de preguntas, buenas alternativas para que las personas elijan cuál de todas las respuestas se sienten identificados. Y después de hacer el gráfico, uno llega, coloca la información en un programa Excel y pincha un botón y el gráfico se hace solo. Se hace automáticamente solo. No lo vamos a demorar más de 5 o 10 segundos en hacer un gráfico. Menos, yo creo. ¿Ya? Pero, por ejemplo, tú me dijiste la edad. ¿Cuál sería la pregunta de investigación? ¿O cuál sería el ítem que tú le preguntarías respecto a la edad? ¿Qué edad tienes? ¿Cuál sería la edad de, cómo ser de alumnos de cuarto medio, de tercero y cuarto? Ya, entonces la población sería todo el Todo el colegio. Y colegio. solamente vamos a investigar una Ah, muestra, una parte del colegio, una solamente a los de tercero y cuarto. tercero y cuarto. Ya, ¿se entiende? La muestra de tercero y cuarto. Y el SECAP es más grande, así que estamos bien. Población SECAP, muestra tercero y cuarto. ¿Qué vamos a investigar? La edad que tienen los alumnos del SECAP, de tercero y cuarto. Hay que ser redundante con la investigación. La edad que tienen los estudiantes del SECAP del curso tercero y cuarto. Y la pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Qué edad tienes? Y sí, me entiendo. Claro. Y le colocamos. ¿Qué edad tienes? Y le vamos a dar la alternativa, ¿cierto? ¿Qué alternativa le damos? ¿Le damos de 17 hasta 100? ¿1, 2, 3? ¿Le damos 80 alternativas para que ellos respondan? ¿Cómo lo hacemos? ¿A quién se le ocurre algo? Se lo podríamos dar de 18 a Ya. 60. Sí, como Ya. un colegio de adultos. Ya, sí, de 18 a 60, pero el que tenga 25 va a responder 25, el que tenga 44 va a responder 44, el que tenga 27, 27. Nos separamos por hombre y mujer. Ya, primero, súper importante, perfecto. Las ¿Ya? mujeres y los hombres. Entonces, cuando yo si hago una encuesta, mi primera pregunta va a decir género. No se coloca sexo, ¿cierto? Le colocamos género. Hombre, mujer. Listo. Ahí hay un tema. Yo el año pasado hice esta misma actividad en un colegio y un estudiante me preguntó, profe, ¿por qué no da la opción otro? Hombre, mujer, otro. ¿Cierto? ¿Se entiende, cierto? Sí. Siento que algunos tienen otra tendencia, ¿cierto? Distinta a hombre, mujer o se sienten identificados como otro sexo. Entonces, yo hablé con la profesora de biología del colegio en ese entonces. Y me dijo que para todo lo que es estudio, ¿cierto?
están las investigaciones asociadas con hombre y mujer. Y porque el año pasado estábamos analizando cómo se relaciona estos 2 años de pandemia el aumento de masa corporal, que fue un aumento gigante, todos lo sufrimos, yo creo que en su mayoría. Los estudiantes fueron quienes fueron más afectados con el aumento de masa corporal. Y como el índice de masa corporal se mide, hay una fórmula para los hombres y para las mujeres, entonces no podíamos trabajar con otro tipo de pregunta. Género, hombre-mujer, ¿por qué? Porque las líneas de investigación para medir el índice de masa corporal estaban las fórmulas para eso. ¿Ya? Entonces, por eso que hay muchas preguntas que están asociadas a eso. ¿Ya? Entonces, pregunta, género, hombre-mujer, elijo, ¿cierto? Y después le pregunto, ¿qué edad tienes? No puedo dejar abierta esa pregunta. Si cada uno responda, 25, 30, 35, porque al final me va a guiar un gráfico con muchas barritas de acuerdo a la edad que cada uno tenga, ¿cierto? Cuando la respuesta es muy amplia en estadística, ¿qué es lo que hace? Se acota por intervalos. O sea, se agrupan las personas. Yo le digo, por ejemplo, alternativa A. ¿Qué edad tienes? Alternativa A, entre 17 y 30. Alternativa B, entre 31 y 45. Alternativa C, entre 46 y 60. Alternativas D, más de 61 años. Y con una de esas alternativas, las personas se van a sentir identificadas. Entonces, después, cuando yo dé las conclusiones, voy a decir, el grupo que concentra la mayor cantidad de estudiantes es los que tienen entre 36 y 50 años, por ejemplo. ¿Sí? Pero ojo que cuando yo hago preguntas de intervalo, así dejo amplio, ¿cierto? Yo no puedo saber cuántos tienen 30 años, ni 31. Si yo dejo y digo, hay 5 personas que tienen entre 30 y 45, yo solamente puedo entregar esa información. No puedo, porque queda abierta la pregunta, ¿no es cierto? Porque digo, 5 personas tienen entre 30 y 45. Yo no puedo saber con exactitud cuánto tienen esas 5 personas. Yo solamente que tienen entre 30 y 45. ¿Podría tener las 5 personas 40? Sí. Podría haber una de 30 y 4 de 35, también. Pero la información es que están dentro de ese intervalo de edad. Bueno, cuando son preguntas muy amplias, lo mismo pasa con la estatura. Imagínense si yo quisiera hacer una encuesta en la ciudad de Temuco y quisiera encuestar cuál es la estatura promedio de los habitantes de Temuco. Y le hago una encuesta y les digo, género, hombre o mujer, listo, marcan, ¿cierto? Y después le pregunto, ¿qué estatura tienes? ¿Qué me van a responder todos? 1.55, 1.56, 1.57, 1.60, 1.80, 1.82, que sea, voy a tener una cantidad gigante de respuestas que después me va a costar mucho ordenarlas. Mejor le digo, ¿en qué intervalo se encuentra tu estatura? ¿Entre 1.20 y 1.50? ¿Entre 1.51 y 1.60? ¿Entre 1.61 y 1.70? ¿Entre 1.71 y 1.80 o más de 1.81? Y ahí yo lo encasillo, ¿cierto? Dentro de una categoría. Y después las respuestas van a ser, voy a tener 6 gráficos, uno por intervalo, donde el más alto va a ser el que se concentra la mayor cantidad de gente. Y todos, claro, las personas que respondieron se van a sentir identificados. Por ejemplo, Carlos, ¿cuánto mide? 1.86. Y yo le dije, el último ítem era 1.81 o más, 81 o más centímetros, 1.81 o más centímetros, listo. Carlos, ¿cuál se siente identificado? El último intervalo. Que sea, si el intervalo de Carlos después es el más bajo, yo voy a decir, en Temuco la estatura menos frecuente es, o puedo decir como exclusión, en Temuco la verdad no, hay personas altas. Porque la mayor cantidad de personas se concentran entre 1.50 y 1.61. Yo creo que sería bastante real la investigación, aquí en Temuco no somos altos. ¿Sí? Por ejemplo, Carlos que mide 1.83, nosotros lo vemos, ¿cierto? Nosotros que somos bajito luz, a él ya lo consideramos alto. ¿Tú vienes de dónde vienes? Argentina. De Argentina. En Argentina, sí, los argentinos son más altos que los chilenos, por lo general. Yo soy el más bajo de un grupo de amigos, ¿para qué? Te fijas, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que hablábamos el otro día también, ¿se acuerdan? Que cuando hablábamos así de, levantábamos hipótesis, nosotros lo que creemos que puede ser para otra persona no. Por ejemplo, lo que yo considero alto, quizás para Carlos no. Es como está, pero no para nosotros. Claro. Y como dice Carlos, lo que es para él es alto, para nosotros quizás es ser casi gigante, basquetbolista, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que dejar de muy, muy bien definidos, ¿cierto?, los intervalos o los rangos que yo voy a dar como opción, ¿ya? Tampoco cuando se hace una investigación,
tampoco podemos hablar. ¿Cómo consideras la ciudad de Temuco? ¿Bonita o fea, por ejemplo? Porque es muy distinto lo que yo entiendo por bonito a lo que entiende el Carlos. Quizás para mí lo que es bonito para la señora Ruth es muy feo, o quizás para lo que ella es fea, para mí es bonito. Entonces, esas preguntas como que se dejan un poquito de lado. Bueno, yo voy a anotar en la pizarra un mapa conceptual un poquito de lo que hemos trabajado, bueno, con un ejemplo. ¿Les parece? Sí. Pero voy a tomar cositas súper sencillas. Voy a tomar como población. Población, voy a colocar árboles, todos los árboles. ¿Ya? Esa es mi población. Todos los árboles. Como son muchos, yo después puedo elegir una muestra, ¿cierto? ¿Qué es lo que una muestra? Una parte de la población. Yo no puedo hacer una investigación de todos los árboles. Yo voy a investigar un cierto grupo de árboles. ¿Cuál voy a analizar? Los árboles medicinales. ¿Se entiende, cierto? Sí, sí. Esto es una parte de lo de arriba. ¿Sí? ¿Qué voy a investigar de los árboles medicinales? Aquí viene el tipo de... El tipo de variable. Tipo de variable. Esta variable puede ser cualitativa o cuantitativa de acuerdo a lo que yo quiero investigar. Si yo quiero investigar en qué comunas se encuentra la mayor cantidad de árboles medicinales, va a ser de tipo cualitativo, porque mi respuesta va a ser en Colcautín, en Lonquimay, en Cunco, en Victoria. Pero si yo quiero investigar, por ejemplo, la estatura, ¿cierto?, la dimensión de los árboles medicinales, la respuesta van a ser números. 30 centímetros, 40. ¿Qué nombre de algunos árboles medicinales? ¿Cuál? Puede ser romero, ruda, el eucalipto, que puede ser uno de los más grandes, ¿cierto? También. La lavanda es pequeña, ¿cierto? ¿Sí? Entonces nosotros lo que podemos analizar... El laurel, ¿cierto? Entonces un tipo de variable lo que podemos investigar nosotros es para qué tipo de enfermedad sirve. ¿Ya? Este es mi tipo de variable. ¿Este tipo de variable qué tipo sería? Sería una variable cualitativa. ¿Ya? Luego le queda una variable cuali. Bueno, B cuali. ¿Ya? Este sería, porque yo le he dado una cualidad para el dolor de cabeza, para la fiebre, para el dolor de estómago, para una infinidad de cosas. Hasta ahí es lo que nosotros llevamos hasta el día de hoy. Bueno, eso queda claro, ¿cierto? No sé si habrán dudas. Puede ser la cantidad de autos que hay y modelos. Claro, la cantidad de autos podría ser una variable. Si investigamos, por ejemplo, todas las regiones de Chile, y yo quiero investigar cuántos autos hay, por ejemplo, solamente en la región metropolitana, mi población sería Chile. Mi muestra sería la región metropolitana, y si yo quiero investigar el color de autos, sería una variable cualitativa, y que voy a obtener como resultado que el auto más usado, pues hay estudios sobre eso. Ustedes realmente ven que hay gente en las calles contando autos, ellos qué es lo que ven, ven el modelo y ven el color, y las horas punta donde transita una mayor cantidad de vehículos. Ellos están haciendo encuestas. ¿Qué resultados tienen? Que los autos más usados en diferentes comunas es el color blanco. ¿Por qué? Porque es más barato. El auto de blanco es más barato que un auto rojo o azul. También, ¿cierto? Pero es por eso, por el valor, es que se tiene más económico el auto de color blanco. ¿Qué más pueden investigar? Esa gente también que está parada en la esquina investiga cuál es el horario punta donde pasan la mayor cantidad de vehículos, por ejemplo, por Copolicán con Mon. Sí, aquí la cita sería. ¿Y ese tipo de variable qué es lo que sería? Cuantitativa. Porque la respuesta van a ser a las 13 horas. Entre las 8 y las 9, entre las 6 y las 7 y media, más de la respuesta cuantitativa, ¿ya? Pero dentro de las variables cualitativas y cuantitativas también se separan. Mira. Voy a colocarle aquí variable quali, ¿se entiende que es cualitativa, cierto? Sí. Y variable cuanti. Para describir todo, ¿ya? Cuantitativa y cualitativa.
Ya. Para las variables cualitativas, de cualidad, ¿cierto? Existen dos tipos. Existen dos tipos de variables cualitativas. Unas que son nominales. Y las otras que son ordinales. ¿Ya? Y este otro lado, voy a colocar un poquito más acá esto. Las variables cuanti. Y dentro de las variables cuantitativas, que son de cantidad, existen las que son de tipo discreto. Discreto y las otras que son continuas. Yo creo que les voy a dar un ejemplo para que no definir, les voy a dar el ejemplo. Bueno, entonces tenemos aquí arriba, tenemos, ¿cierto?, la muestra, ¿cierto? Y mi muestra sale de la población. Sí, hasta ahí vamos. Para los que están en la casita, que se ve aquí como un reflejo en esta parte, es variable cuantitativa, de cantidad. Las variables nominales son, déjenme ver que estoy vivo. Déjenme ver un poquito. Voy a dar un ejemplo aquí. Ya. Las nominales no tienen orden. No ya. Tienen. Orden. No tienen orden. Sí, no tienen orden. ¿Se han dado cuenta que de repente cuando hay encuesta, a uno, por ejemplo, le dicen, ¿cuál es el género? Yo con qué voy a responder. Con la palabra hombre o mujer. Con una cualidad, ¿cierto? Sí. Pero aquí, si yo les pregunto por el género y usted me dice hombre, da lo mismo que yo coloque en la encuesta primero mujer, que ustedes elijan, y luego hombre. A eso se refiere que es nominal. Que no importa el orden en que yo dé las opciones para que las personas elijan. Yeah. ¿Sí? Llevando el ejemplo de los árboles. Los árboles medicinales eran una cualidad, ¿cierto? Sí. Y si yo, por ejemplo, les pregunto, ¿cuál de los siguientes árboles medicinales tú tienes en tu casa? ¿En alguna parte dice que tiene que ir primero el eucalipto? No, ¿cierto? No. ¿En ninguna parte dice que primero después va la lavanda? ¿En ninguna parte dice que va el llantén? ¿O que va el laurel? ¿O que va el romero? No, ¿cierto? Entonces, cuando el orden de las alternativas no importa, es nominal. ¿Sí? Ya. En cambio, aquí cuando es ordinal, sí importa el orden. ¿Sí? Importa el orden. ¿Ya? Y en estas preguntas, que en esta variable cualitativa que son ordinal, donde sí importa el orden, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos de ¿cómo te consideras? ¿Cómo consideras que es tu estatura? ¿Baja, mediana o alta? Aquí sí hay una cualidad y que tiene que estar ordenada de menor a mayor. ¿Qué tanto te gusta el colegio? Muy poco. Poco. Mucho. Extremadamente mucho. ¿Se fijan? En este tiene que haber un orden. Cuando es ordinario. Acá, en cambio, no hay un orden. Va a depender mucho de la pregunta y de las alternativas que ustedes den. Si es que va a ser cualitativa de tipo nominal, cualitativa de tipo ordinal. Por ejemplo, otra, que aquí, en la nominal. ¿Cuál es tu color de ojo? Y yo le doy la opción. Negro, café, verde, café claro. ¿Importa que vaya el negro y el verde? No, ¿cierto? Da lo mismo como yo le pregunte, va a dar exactamente lo mismo. En cambio, si acá en una ordinal sí importa el orden, y yo le digo... A ver, Carlos, ayúdame con una ordinal. Que sí importe el orden. ¿De lo que estamos hablando? ¿De los árboles? No, cualquier ejemplo. ¿Grande, mediano, chico? Siempre de menos a más. Pequeño, mediano, grande, por ejemplo. Sí, pero otro ejemplo, no con clasificación de estatura. ¿Un talla de calzado? ¿Ah? ¿Talla de calzado? Claro, también puede ser talla de calzado. ¿Cuál es tu talla de chaqueta que usas para el invierno? ¿Qué voy a preguntar? Una cualidad. Bueno, si la persona me responde 53 o 52, me va a responder una cuanti.
Pero si yo quiero que esa pregunta sea cualitativa, yo la intenciono y le digo, ¿cuál es la talla que tú usas de casaca para el invierno? ¿XS? ¿S? ¿M? ¿L? Ahí sí le doy el orden. Yo no podría decirle, ¿cuál de estas tallas es tu casaca que usas para el invierno? ¿XL, L, M, S, XL? No, no puedo dar las alternativas todas desordenadas. Tiene que ser uno. Ese es de tipo ordinal. ¿Ya? Y la... cuantitativo, dijimos que era una cantidad que uno responde, ¿cierto? Sí. Y cuando son discretos, son números enteros. Sí. Siempre. Números enteros. ¿Sabes lo que son enteros, cierto? No me refiero a los enteros de los números negativos y positivos. Sí. Por ejemplo, me refiero... ¿cuántos años tienes, Carlos? 45. 45. Me dio una respuesta entera. ¿Cuál es su número de calzado? 36. ¿Sí? Ahora... cuando no es entero, la continua son números. ¿Puede ser bonita? Decimales. Aquí las respuestas van a estar con decimales. Por ejemplo, ¿cuánto mides, Carlos? 1,86. 1,86 metros. 1,86. ¿Sí? ¿Cuánto pesas? Estoy entre 92 ahora y algo. Ya, 92,3. ¿Se fijan? Ya. ¿Cuál es la distancia que hay del colegio a la casa? 300,5 metros, 1,5 kilómetros. Aquí hay respuestas decimales, aquí hay respuestas enteras, cifras cerradas. ¿Cuánto dinero ganan en promedio los habitantes de la ciudad de Temuco? Cantidad, ¿cierto? Tipo de variable continua, porque van a responder con dinero, ¿cierto? Un número. ¿De qué tipo es discreto? ¿Por qué? Porque yo cuando me voy a pagar mi sueldo, no ganó 350.585,7. No, yo gano una cifra cerrada. 350.587. Listo. Ahora, si mi sueldo fuera con decimal y yo digo que voy a ganar 385.007 pesos, ahí va a ser decimal. Sí. Pero aquí es fácil identificar. Voy a colocar, por ejemplo, decimal. Voy a colocar, ejemplo, altura. Altura, voy a colocar 1,83 metros. Ahora, si Carlos me dice 183 centímetros, acá. No, no, que me bajó 3. ¿Cierto? Pues cambié la unidad de medida para que me diera decimal, ¿cierto? Número entero. Este es súper fácil. Número de hijos. ¿Alguien tiene 2,5 hijos? No. No, ¿cierto? No. Entonces, considero, ¿cuántos hijos tiene? Dos. Cuatro, tres, por ejemplo. Cuatro. No tengo cuatro, tengo uno, ¿eh? Uno solo, todavía. ¿Ya? El ejemplo acá de nominal, no importa el orden, yo podría decir color de pelo. Negro. Café. ¿Cierto? Y no sé, color rubio. ¿Ya? Yo podría haber colocado el café arriba, el rubio después y el negro abajo, no importa, da lo mismo el orden. Acá sí que sí importa el orden. Por ejemplo, ¿cuál habíamos dicho acá? Talla de camisa. ¿Sí? Talla de camisa. Y aquí colocamos XS, S, M, L y una XL. Ahí tiene que ser el orden. Ese es como el ejemplo de las variables que ustedes hacen. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la investigación, tiene que haber una introducción al tema, ¿cierto? Después uno, que hace una introducción al tema, después uno describe cuál es su población, uno dice cuál es la muestra que va a investigar, uno dice la pregunta de investigación, y dentro de la pregunta, uno al tiro identifica si es cualitativa o cuantitativa. Después que uno identifica si es cuali o cuanti, uno después, de acuerdo a la pregunta, le da opciones para que ellos elijan, y ahí uno se da cuenta si es nominal, ordinal, discreta o continua. ¿Ya? Don Pedro, sí, pero en ese caso, claro, sabemos acá que en el ejemplo del dinero, si ganamos 358.000,7, nos van a pagar 10 pesos porque sube, el 7 sube, ¿cierto? Aumenta. Pero si hubieran respuestas como decimal, por ejemplo, si Carlos me dice que mide 1,83, yo no podría aproximar su estatura y decir que mide 1,80. Aquí en esta no se puede restar información.
ni tampoco aproximar. ¿Por qué? Porque estaría hablando de que investigación sería datos que no son reales. Sí. Ah, miren, más, ya por un ejemplo. ¿Cuánto mide entonces? 1,86. Ya, 1,86, está mirando. Sí, ya me está dando rato. Ahí sí. ¿Ya? Ya, yo les voy a dar una tareita ahora. La voy a escribir ahí. ¿Sí? La voy a escribir. Yo sé que algunos están tomando notas, así que vamos a estar aquí al ladito. Yo les voy a dar una población, una muestra, y ustedes van a tener que a esa muestra investigarle algo. Y van a tener que crear una pregunta de investigación. Yo les voy a dar un ejemplo, bueno. Y nadie me copia mi ejemplo. Y después ustedes, dentro de la pregunta de investigación, usted tiene que identificar si es cualitativa, cuantitativa, y usted le va a hacer a esa persona, árbol, bebidas, lo que usted investigue, el tema que demos, le va a hacer 2-3 preguntas para recoger información. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, quiero investigar a los estudiantes de tercero y cuarto, que sería mi muestra, mi población sería el colegio, y yo quiero investigar de ustedes, ¿a qué distancia viven del colegio? Mi investigación va a ser de tipo cuantitativa, porque ustedes van a responder con un número, ¿cierto? Y usted, y aparte, si yo les pregunto ¿a qué distancia viven? Ustedes me van a decir, profesor, yo mido a 750 metros del colegio. Yo mido a 1500 metros. Me estarían respondiendo con algo discreto, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, les pregunto y les digo, ¿a qué distancia viven del colegio? Y alguien me dice 7,5. Yo vivo a 17,3 kilómetros. 17,3, entonces su respuesta sería continua. ¿Se fija? Pero, ¿qué pasó? Si Carlos me puede responder a 300 metros y me va a responder discreto, y usted me dice a 17,3 kilómetros y me va a responder continuo. Entonces tendría dos líneas de investigación, una variable cuantitativa para Carlos de tipo discreto y para usted de tipo continuo. Entonces yo tengo que intencionar para que no pase eso. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Intervalos. Usted vive entre 0 y 500 metros, entre 501 y 1000 metros, entre 1001 y 1500 metros, entre 1501, 2000, y después le coloco más de 2000 metros. Y ahí yo estaría intencionándolo para que sea discreta. Puras cifras cerradas. Y como no aparece la opción suya, 17,3, pero yo dije más de 2000 metros, entonces usted se identificaba con la última respuesta. ¿Sí? Entonces la clave para poder recoger buena información es la pregunta. Si yo no hago buenas preguntas, no vamos a recoger buena información. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. ¿Puedo borrar ahora para darle un ejemplo? Ya. Yo voy a dar la población, la muestra. Ya. Ahora. Sí, como para ir cerrando y... Adelante. Ya. Yo voy a dar aquí la población. Yo lo voy a hacer, chicos, de algo real que yo hice el año pasado. Voy a colocar el colegio donde yo trabajo. Bueno, otro colegio. Se llama San Francisco. Colegio San Francisco. Son como 1000 estudiantes, para que ustedes se hagan una idea. 1000 estudiantes. Sí. Y yo, de los 1000 estudiantes, lo voy a colocar aquí, 1000 estudiantes aprox, no puedo investigar los 1000, por diferentes motivos. Nunca tenemos asistencia completa. ¿Sí? También cuando uno hace estadística, hay algo que se llaman outliers, que son datos atípicos. ¿Cierto? De repente hay un numerito que queda mal tipiado en el computador o un número que yo ingresé mal en el sistema, y siempre hay un margen de error. Cuando un dato así es como muy extraño, ¿qué es lo que hace uno con ese dato? Lo borra. ¿Sí? Pero no puede borrar más de 3-4 datos, porque estaríamos borrando mucha información. Pero si hay un dato que está como muy raro dentro de la investigación, yo tengo la facultad para poder eliminarlo. ¿Cómo se llaman? Datos atípicos. Por ejemplo, que alguien en la encuesta yo le pregunte, ¿qué edad tienen? Y alguien me dice, más de 300 años. Ya. ¿Qué pasó? Un dato típico. Difícil que alguien tenga más de 300 años. Quizás quiso decir 30, entonces yo, para no tener que estar buscando la encuesta, hacer una encuesta de nuevo, ¿qué es lo que hago? Lo elimino.
no le dicen, no alteren nada la investigación. Porque una investigación siempre tiene un margen de error de un 5%. Uno siempre habla de un 95% de efectividad. El otro 5% es un margen de error que pueden haber. Colegio San Francisco, 1000 estudiantes, mi muestra. Yo solamente voy a encuestar a los séptimos. Los séptimos. Vuelvo al séptimo A y séptimo B. ¿Se entiende que la muestra es más pequeña que la población? Sí, cierto. Y también la muestra es una parte de la población. Ah, pero falta algo súper importante. Si yo digo muestra, los séptimos, séptimo A y séptimo B, tengo que colocarle del Colegio San Francisco. Tengo que ser bien redundante, ¿cierto? En cuando yo entrego la información. Porque si podía interpretar, ¿y los séptimos de qué colegio son? Tengo que decir, valga la redundancia, del Colegio San Francisco. ¿Ya? Voy a colocar aquí un ejemplo. Voy a hacer mi pregunta de investigación. Pregunta. Esta pregunta va a ser lo que me va a llevar a mí alguna hipótesis. Yo puedo tener alguna idea de lo que puede pasar en la investigación. Y lo voy a confirmar con los resultados de la encuesta. Mi pregunta es, ¿cuántas horas duermen? ¿Cuántas horas duermes por día? ¿Cuántos años tiene un estudiante de séptimo? Más o menos. 12, 13, ¿cierto? Ya eso es súper importante. Sí. Que también podemos dar características. Por ejemplo, cuando yo he hablado de una pequeña introducción, yo voy a contar una historia de la investigación. Es decir, el Colegio San Francisco está ubicado, ¿cierto? En Temuco, históricamente un colegio católico, ¿cierto? Que está a cargo de la sostenedora de la hermana ecuatoriana, ¿cierto? Y puedo decir que dentro de su población, yo voy a investigar a un grupo de séptimo. Los dos séptimos, que hacen un total de 62 estudiantes, entre hombres y mujeres, ¿cierto? Donde un 60% son mujeres y un 40% son hombres. Y además puedo decir que su rango de edad fluctúa entre los 12 y 14 años. Esa información va dentro de la introducción. Después que yo digo, mi investigación va a ser en el Colegio San Francisco, solamente investigo los estudiantes como muestra de séptimo A, séptimo B, el Colegio San Francisco, que les voy a preguntar cuántas horas duermes al día. ¿Ya? Ahora yo voy a decir, ¿qué respuesta me van a dar los estudiantes? Si les pregunto, ¿cuántas horas duermen al día? ¿Quién me van a responder? ¿Me van a decir mucho? ¿Poco? No. ¿Harto? No, porque dicen, ¿cuántas horas? Al preguntar cuánto, ya estoy hablando de cuantificar. Entonces mi tipo de variable va a ser cuantitativa. ¿Y quién es mi variable cuantitativa? Las horas. ¿Por qué? Porque cuando me respondan me van a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé, 11, 12 horas como máximo, imagino, porque tienen que ir al colegio. Ahora, este tipo de variable cuantitativa, ¿de qué tipo es? Es una variable cuantitativa de tipo, ¿de qué tipo de cuantitativa existen? Dos tipos de cuantitativa. Discreta y continua. Y esta puede ser número entero. Discreta, ¿cierto? De tipo discreta. ¿Por qué discreta? Porque la respuesta que me van a dar los estudiantes van a ser cifras cerradas. Yo duermo, yo creo, a ver, sacando la cuenta, yo duermo 9 horas al día. Yo a las 10 estoy durmiendo hasta las 7 de la mañana. ¿Sí? Respondí con una cifra cerrada, así que es discreta. Ahora, si yo al estudiante le doy la opción aquí dentro de la pregunta y le digo, ¿cuántas horas duerme al día? Y le coloco opción A, 7,5 horas, opción B, 8 horas, opción C, 7,3 horas. Le estoy dando la opción para que él responda cuantitativamente, pero de tipo continuo, porque las respuestas de él van a ser decimales. ¿Sí? Entonces, esto, con esto se empieza la investigación. Después, toda la respuesta que tenga de estos 62 estudiantes, eso es lo que se grafica, ya yo después tengo los gráficos y saco las conclusiones. Los estudiantes del Colegio San Francisco, la verdad, para la edad que tienen, están durmiendo muy poco. ¿Por qué? Porque miren el gráfico,
¿Qué dice el gráfico? Que están durmiendo 6 horas por día. Y un estudiante a la edad de 12 años debiera dormir mínimo 8 horas. Entre 8 y 10 horas. ¿Y cómo yo saco esas conclusiones que yo estoy dando? Una vez que recojo la información. Si tengo 62 estudiantes y me llegan 61 encuestas, no voy a andar, la siga del número 62. Chao. Lo borro. Lo dejo como un dato atípico porque no fue al colegio, porque está con licencia médica y no puede responder la encuesta. Listo. Pues no puedo dejar a un curso fuera. Porque ya cambiaría mi muestra. No haría una investigación del séptimo A y séptimo B. Solamente investigaría al séptimo A o al séptimo B. ¿Ya? ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Ya. Yo les voy a dar lo mismo. Vamos a hablar del mismo colegio. Bueno. Pero yo les voy a pedir a ustedes ahora si creen. Esta es la actividad. Crear una pregunta de investigación. Y definir la variable, ¿cierto? De acuerdo a qué, a la respuesta que dé las personas. De acuerdo a la respuesta de los estudiantes. Ya. Eso es lo que tienen que hacer. Ya saben que mi población es el Colegio San Francisco. La muestra solo de estudiantes de séptimo A y séptimo B del Colegio San Francisco. Ustedes van a crear una pregunta de investigación. ¿Qué les gustaría investigar de sus estudiantes? A ver, Ruth, ¿qué te gustaría investigar de sus estudiantes? Que tienen entre 12 y 14 años. La hora de sueño fue mi investigación, ¿cierto? ¿Podría ser el horario que llega? Ya, el horario de entrada al colegio. Sí. ¿A qué hora llegas al colegio? El estudiante le va a decir a las 7:50, porque a las 8 comienza la clase. Sí. Yo llego siempre a las 8. Profesor, yo llego a las 7:30, 5 para las 8, 1 para las 8, 1 para las 8, a 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 las 8. Y esa fue una respuesta. ¿De qué tipo sería, Carlos, la pregunta de ella? Si le pregunta a qué hora llegas al colegio. Cuantitativa. Cuantitativa, porque te van a responder con una hora. ¿Sí? ¿Y de tipo continuo o discreto? Discreto. Sí. O sea, sí. Claro, discreto, porque te van a responder a las 7:30 minutos. 7:52 minutos. Son cantidades cerradas, minutos exactos. ¿Sí? Sería de tipo discreta. ¿Ya? Y estaría bien su ejemplo. Carlos, para seguir cerrando, ¿otro? Yo quiero hacerlo con la alimentación y el tema de desayuno, todo. Ya, perfecto. ¿Cuál sería tu pregunta entonces de investigación? ¿Cuántos alumnos desayunan antes de llegar al colegio? Perfecto. Entonces, tu primera pregunta sería, ¿tú tomas desayuno antes de ingresar al colegio? Y hasta una ¿tú qué le vas a dar opción? ¿Sí? No. Nada más. Entonces, la pregunta de él ya no es cuantitativa, sino que es cualitativa. Porque están respondiendo con palabras, ¿cierto? Y la respuesta va a ser sí, no. ¿Podrías darle la opción que diga no, sí? Da lo mismo, ¿cierto? Da lo mismo si hombre, mujer, sí, no. Como no importa el orden en que yo coloque la alternativa, sería nominal. ¿Sí? Entonces tu investigación sería una variable cualitativa de tipo nominal. Donde va a ser sí, no. ¿Tu gráfico cuántas barras va a tener? 2. Yo creo que tu gráfica se va a disparar porque esa investigación la hicimos nosotros el año pasado. Y la mayoría de los estudiantes no toma desayuno. No, ya. Ahora si le preguntamos, y a esa pregunta nosotros le agregamos, si responden no, segunda pregunta. Si responden no, sigue con la segunda pregunta. ¿Por qué no tomo desayuno? Porque me levanto muy tarde. Porque no tengo para tomar desayuno. Otra alternativa, porque tomo desayuno en el colegio. Ahí también habría otra pregunta dentro de la investigación que me lleva a seguir indagando en la investigación. Y puedo tener más conclusiones. ¿Ya? Silvia, una pregunta para finalizar. Sí, Abigail, solo crear la pregunta y decir si es que es de tipo cualitativa, cuantitativa, y si es que es nominal, ordinal, discreta o continua. Silvia, a ver. ¿Qué ¿Por edad? ¿Ya? ¿Qué le preguntaría? ¿Cuál sería la pregunta de investigación para edad? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántas niñas y niños? Ya, también género. ¿Puede ser
también podríamos, ¿cierto?, hablar de género. En el Colegio San Francisco voy a investigar a séptimos y la primera pregunta va a ser género, hombre, mujer. Si de los 36, perdón, de los 62 estudiantes responden 40 que son mujeres, voy a tener un 65% de las mujeres, o sea, del curso, son mujeres. Y el 35% son varones. Ahí teníamos una pregunta, súper sencilla. ¿Sí? Y después, si nosotros queremos seguir investigando por qué hay tantas mujeres, usted le pregunta, ¿qué te llevó a elegir el colegio? Llegan a responder, no sé, porque es un colegio católico, porque por tal y tal motivo, ya nosotros podemos, no sé, indagar de que hay muchas mujeres debido a qué, la formación, ya ahí podemos seguir investigando. ¿Se les pudo agregar más preguntas? Sí, o sea, tú en la investigación tú haces una pregunta y en base a esa pregunta tú sigues sacando 2, 5, 10, 15 preguntas más, porque mientras más preguntas, más conclusiones vas a sacar. Tú me preguntaste, ¿si tomas desayuno? Yo no tomo desayuno en la mañana. Tú me preguntas, ¿y por qué no tomo desayuno? Porque me levanto justo a la hora y tomo desayuno en el colegio. ¿Y por qué tomas desayuno en el colegio? ¿O cuál es tu lugar en el que tomas desayuno? En la sala de profesores. Y tú sigues preguntando, ¿y cuántas veces a la semana tomas desayuno en el colegio? Todos los días. Entonces tu conclusión va a ser, los profesores del Colegio San Francisco, no, la mayoría no toma desayuno en su casa. ¿Por qué motivo? Porque salen corriendo. Porque llegan justo a la hora a trabajar. Porque se levantan tarde. ¿Ah? ¿Cómo sería la pregunta por edad? ¿Qué edad tienen los estudiantes del Colegio San Francisco? ¿Ves? De séptimo. Porque ya le dimos la pregunta. ¿Sí? Ya, ya sabes, chicos, así que ahí están. Si quieren hacer otra, me la envían la fotito. Estamos ahorita, así que tocaron el timbre hace como 5 minutitos. Nos vemos el día jueves. Esta es la idea, tener claro las variables, el tipo de variables, crear preguntas, redacción, y después seguir indagando. Una encuesta no lleva solamente una pregunta. Lleva por lo menos unas 5 o 10 preguntas. Pero esas preguntas dan paso a que yo tenga...